Así es como me recibe esta niña. Así es como me recibe esa niña. ¡Ay! Hola, cariño. A ver, cuéntenme. Que yo, no recuerdo cuándo, pero le había dicho a la señora Mercedes. A la vez. Le ayudamos con la funda. Le había dicho yo que si le pudimos ayudar y él dijo que sí. ¡Ay! Les ha regalado una sorpresa de Halloween. Y 2 euros todavía. Sí. Ya ven que es bueno hacer las cosas de corazón, ser niños buenos, ayudarles a los que necesitan, a las personas mayores. ¿Sí? ¿Sí le agradecieron? Sí. Muy bien. Me alegro mucho por ustedes. Bueno, les cuento que estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a ir a ver la nevera que les comentaba que estamos cambiando de a poquito las cosas de nuestra casa. Vamos a quitar esa nevera que me la regalaron cuando yo alquilé el piso. Entonces ahora vamos a ir, voy a trabajar yo en ese momento y regreso a ver lo que es la nevera y ya se los cuento para ver que sepan cuál fue la que elegimos. Miren, hasta que por fin quiero dar ese paso, queremos dar ese paso de comprar la nevera. Y aquí están estas. Están en 409, pero estas consumen, como que consumen mucho. 429, 475, 550, 629. Esta creo que es la que me gusta, no, esa no es. Esta es la que me gusta, que tiene doble cajón. Pero el consumo es de 300 kilowatts. Y el de acá este, 215. Pero claro, cuesta 769. Igual es muy... Súper que linda. Y abajo tiene 3 cajones. Estas ya son más caras. Esta es de 569, pero es consumo. En 249 watts. Este también tiene 2 cajones y se ven profundos. Y acá abajo también tiene. Son pequeños. Esta no me gusta por esto. Es como una, como un charol, como una bandeja. No. Y este tiene 247 de consumo y cuesta 550. Bien. También se deja ver amplia. Pero también tiene como ese charol. No me gusta así. Este es 299 consumo.
Acá estoy. ¿Qué quieres ahora? La nevera. Hola, mijita. ¿Qué? Hace frío, ¿no? Uh-huh. Hola, amigos. Estoy muy feliz. Bueno, hoy es otro día más. El día de ayer fuimos a ver lo que es la nevera que vamos a comprar. Mejor dicho, que ya le escogimos a la nevera. Y me acaban ya de llamar para decirme que están llegando a casa. Ya he llamado a casa y me ha contestado Noelia. Y van a estar ya pendientes porque me dijeron que en unos minutos están ya llegando a casa para que reciban la nevera. Yo les voy a dejar aquí los videitos que me grabe Noelia, que Noelia me dijo, tranquila mami, yo te grabo los videos de cuando esté llegando la nevera, que está feliz igual que yo. Ya, como les comentaba, ya nos tocó cambiar la nevera porque esa que tenía cuando llegamos a vivir al piso ya estaba muy viejita, estaba regando mucha agua en la parte de arriba de lo que era la refrigeradora, y el congelador en cambio hacía demasiado hielo, y en cambio la nevera, aquí es al revés, ¿no? En Ecuador el congelador es arriba y la nevera es abajo, aquí en cambio la nevera es arriba y el congelador es abajo. Entonces el congelador me hacía demasiado hielo, o sea, demasiado, se llenaba de hielo, y la nevera en cambio botaba agua, no sé de dónde salía agua, y me llenaba los cajones de agua y todas las verduras se me dañaban, no me duraba nada de verduras, nada. Entonces hemos dado ya ese paso, hemos escogido la nevera y ahora la van a ver. Ahí va, va, ahí va, ahí va, ahí va. Estoy muy contenta, muy feliz, muy feliz. Siempre nosotras, las amas de casa, nos ponemos feliz cuando vamos poco a poco cambiando las cosas de nuestro hogar. Y como yo les comenté, aquí en España hemos venido a empezar desde cero. Cero polito, cero, como decimos en Ecuador. Cero. Hemos empezado desde cero. Solo llegamos con las maletas y todos los sueños encima. Entonces, pues ahora ya tenemos, pues conseguimos el piso y nos vamos poco a poco comprando las cositas que necesitamos para la casa. Bueno, en un ratito más les muestro. Ahí están. No sé si se ve bien. Ese es el camión, ese de ahí. Y ahí están. Nuestra nevera nueva. Amigos, así quedó de preciosa mi nevera. Ya la organizaron un poco con lo que hemos tenido, y en la parte de abajo están lo que son las carnes. Bueno, yo voy a dejar este videito hasta aquí. Miren la cara que cargo. Tengo una gripe que me mata. Me mata, ya te llevo.
como 2 días con esta gripe, que la verdad es que me ha dado duro, me ha dado duro, 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 duro. Me ha noqueado. Y bueno, yo voy a dejar hasta aquí este videito, no sin antes decirles pues que se pasen por aquí abajo, ¿sí? Y le den un clic al botón suscribirse para los que no se han suscrito y activen la campanita para que no se pierdan este tipo de videos. Les mando un beso enorme, no se olviden de comentar, de compartir y regalarme un like. Les mando un beso enorme, que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo vlog. Un besito. Chao.